Érase una vez un delfín perdido en un océano, un delfín pequeño que haciendo cabriolas junto a sus hermanos vio una luz a lo lejos y sin darse cuenta de que se estaba alejando de su familia fue acercándose a una isla. Dolphy estaba impresionado por aquella luz que giraba y giraba, que se encendía y se apagaba. Él solo conocía la vida en el mar, el agua, los peces, las plantas, la arena, los pulpos, ballenas y tiburones, medusas y otros muchos animales. No sabía que existían animales que pudieran vivir fuera del agua, y menos aún que había personas que podían caminar sobre la arena, que tenían piernas en lugar de aletas y cola. A medida que se acercaba al faro, Dolphy iba notando que su cuerpo cada vez se cansaba más y que le costaba más y más nadar. Intentaba ir hacia la luz y no podía. Intentaba regresar a lo más profundo del mar, pero tampoco podía. Parte de su cuerpo estaba en la arena, como enganchado, atrapado, y parte de sus aletas quedaban fuera por encima del agua. Notaba el aire en su espalda y sentía frío. No podía moverse. Se encontraba cada vez peor. Algo le estaba pasando, pero no sabía exactamente qué. Dolphy necesitaba volver al agua y esperaba que alguna ola le ayudase a volver al mar. Pero ocurrió lo contrario. Las olas le arrastraban y le acercaban cada vez más a la orilla y Dolphy no podía respirar bien. Justo cuando pensaba que se estaba muriendo, que ya no podía hacer nada, apareció una sirena, una amiga del océano. Dolphy pensaba que estaba soñando, pero no. La sirena le tranquilizó diciéndole que en un momento vendría alguien a ayudarle y que no debía asustarse, que sería un niño y que aunque al principio le extrañaría verle, luego estaría bien. Aquel niño era especial, le cuidaría y le devolvería al mar. La sirena desapareció sumergiéndose de nuevo en el mar y dejando a su paso un rastro de luz. Dolphy cerró los ojos y pensó en cómo sería un niño. ¿Sería su amigo? Al escuchar unos pasos, un ruido extraño que cada vez se acercaba más a él, abrió los ojos. Se asustó un poco al ver que era una especie de animal raro, que tenía piernas y que podía respirar fuera del agua, que podía moverse por la arena. Todavía no se había dado cuenta de que aquello era un niño, el niño del que le había hablado la sirena. Era Pablo, un niño precioso de 4 años a quien le encantaban los delfines y que deseaba poder llegar a tocar uno algún día. Pablo se encontraba de vacaciones en Galicia. Esa tarde soleada había ido a la playa con su familia a jugar. Estaba haciendo unas tartas de arena, pero necesitaba algo de agua para hacer la mezcla y conseguir una masa más sólida y cogiendo su cubo se acercó a la orilla. Arrodillado con su cubo levantó la cabeza y vio que algo sobresalía, que había algo grande en el agua y no se movía. Era un delfín. Pablo fue corriendo, saltando las olas y tirándose al agua nadó hasta llegar al delfín. Sabía que Dolphy necesitaba su ayuda. Lo primero que hizo fue echarle cubos y cubos de agua por encima, sabiendo que el delfín necesitaba agua para vivir. Los padres de Pablo vieron que algo ocurría, que Pablo no había vuelto con el cubo a hacer sus tartas y se acercaron para ver qué pasaba. Pablo les contó que su amigo Dolphy estaba muy malito y que tenían que ayudarle a curarse para que pudiera volver con su familia al mar.
iba a ser difícil. Dolphy estaba muy mal. Cada vez le costaba más abrir los ojos del cansancio. Pablo se puso delante de Dolphy y, poniendo una mano sobre su cabeza y mirándole a los ojos, le dijo: «Tranquilo, me quedaré contigo hasta que suba la marea y las olas te lleven de vuelta a tu casa». Anochecía y los padres de Pablo insistían en que tenían que irse ya. Era tarde y José, su hermano, estaba cansado y con hambre. Sabían que Pablo estaría triste dejando al delfín, pero no podían hacer nada. Pablo no quería irse, no podía dejar a su nuevo amigo allí, solo. Tuvo una buenísima idea. Les propuso a todos que se fueran a cenar en una terracita cercana de la playa, desde donde pudieran verle. «Allí, mamá», dijo Pablo. «¿Lo ves? Está muy cerca y me podéis ver desde allí. No me pasará nada. Me quedaré aquí con mi amigo un poco más hasta que terminéis de cenar, ¿vale?». Sus padres accedieron con algo de preocupación, porque Pablo llevaba ya un buen rato metido en el agua y estaba temblando de frío. Su madre, su padre y su hermanito José se despidieron del delfín con mucha pena y rabia también, por sentir que no podían ayudarle. Un delfín pesa muchísimo y ni siquiera cuatro personas fortísimas podrían moverlo o empujarlo hacia el mar. Sabían que no podían hacer nada más que esperar y estar a su lado. Pero no había nadie mejor que Pablo para hacerlo, porque era su amigo. En cuanto los padres de Pablo y su hermano pequeño se dieron la vuelta para irse a cenar, volvió a aparecer la sirena, la misma que le había dicho a Dolphy que aparecería un niño y que le ayudaría. Pablo se sorprendió, era una sirena preciosa, tenía algo en los ojos que él ya había visto antes, una alegría muy especial. La sirena apoyó sus brazos sobre el delfín y, mirando a Pablo, le dijo: «No puedes entender a Dolphy, ¿verdad, Pablo? Pero él a ti sí. Con tus caricias, con tu cariño, con el agua que le has estado echando por encima para que pueda respirar un poco mejor, con estar a su lado, le has transmitido todo tu amor. Y Dolphy también entiende ese lenguaje mágico, el lenguaje del amor. Dolphy está tranquilo y contento de tenerte a su lado». Pablo sonrió algo tímidamente mientras acariciaba a su amigo. Le preguntó a la sirena si Dolphy se pondría bueno. «Pablo, Dolphy es parte del mar, ahí está su casa, y siempre seguiréis siendo amigos, aunque se tenga que ir. Él sabe que ha encontrado un amigo de verdad, alguien que le ha querido mucho. Debes irte con tus padres, ellos te esperan. Yo cuidaré de Dolphy y cuando quieras puedes venir aquí, a la orilla, y buscarle. Dolphy estará contento de saber que sigues jugando, que sigues pensando en él, y seguro que algún día os volveréis a encontrar. Adiós, Pablo. No te preocupes, que yo cuidaré de él». «Adiós, Dolphy», dijo Pablo con lágrimas en los ojos. «Me tengo que ir. Cuídate mucho allá donde vayas y que sepas que siempre me acordaré de ti. Siempre seré tu amigo».